agua en la ribera de Jaya. Atención. A los barbuleros, en Santa Ana tampoco hay agua. En esa interrogante que hace Sócrates, ¿por qué acudir tan rápido? Yo le agrego, ¿por qué al Tribunal Constitucional, estando ahí el Tribunal Electoral, estando otros tribunales? Porque el Tribunal Constitucional es el Tribunal de Cierre. Porque ya está apoderado de esto. Ya está apoderado del caso. Además hay una cosa que es el control constitucional, que es el control concentrado, ¿verdad? Del Tribunal Constitucional. En ese caso sí. Ellos acuden al Tribunal Constitucional y quieren que el tribunal declara inconstitucional eso fue un error en el título del lead de la noticia. Lo que ellos quieren es que se declare conforme con la constitución, las normas legales que impiden que sea presidente. Porque el candidato a diputado el candidato a diputado que inicia todo esto está solicitando la declaratoria de inconstitucionalidad. Correctamente. Y hay que ver por qué la está declarando así. Porque, bueno, porque él está afectado. Fíjate que él está en la misma condición que Leonel Fernández. Y entonces él va para poder atacar esos artículos que le impiden. Ahí nadie lo va a ofrecer nada. O sea, él va, pero que él va a atacar eso. Precisamente porque él está entiende que él está impedido. Claro, entonces va a atacarlo para entonces quedar habilitado. Una estupidez es la condición de esa persona y de los abogados de ellos, porque han dudado del diputado. Primero, porque en primer plano es un conjunto de juristas que representa el PLD. No, ya es otra cosa. Me refiero al que lo inicia. Porque el grupo de juristas asiste como interviniente voluntario, que yo entendí que debió de ser como amigos curiales. Y que tiene interviniente voluntario porque sí, él tiene una intención. Entonces, pero de todas maneras, quien inicia un procedimiento para declaración de inconstitucionalidad de dicho artículo, para mí es débil. Porque la ley es más que clara y no lo limita. Dudar lo hizo cometer la fuente y le dio la vía al PLD. Ahora ya yo lo estoy entendiendo. Mira, en ese sentido. ¿Para qué? Para que de este golpe y porrazo establezca una decisión vinculante y que establezca el transfugismo, que a la vez, para mí, no limitaría. No tiene nada que ver con transfugismo, eso tiene que ver con Leonel. Pero con el transfugismo no terminaría. Como un bloqueo a Carolina, es que... Carolina, dime. Pero no he terminado. Pero no he terminado. El tiempo, tú te estás tomando el tiempo del tema completo para ti solo. Es importante que aterrice. Pero tómame el tiempo para que él no se ofusque. No, porque esa es la realidad. Pero tómame el tiempo y tú me das a mí, porque yo lo que he hablado, dos párrafos, y Sócrates quiso ir a Carolina. No, pero mira una cosa. Mira una cosa. Tú no habías llegado. A mí, miren esto. Pero, es que no es. Pero miren esto, espérate. Pero que estamos en el tema colectivo. Sí, pero mira, está bien, está bien. Pero miren esto, para que ustedes lo sepan. Vamos a ver. Miren. ¿Qué cosa? A las 7:07 yo debí de tomar un turno. Porque no había llegado. No, pero yo estaba aquí ya. Lo que pasa, señores, pero que no tanto Sócrates como Amado pusieron un tema y él será de que mi turno. Y punto. Óyeme, vamos. Quiere decir que ustedes están errados. Vamos a escuchar a Carolina. No, para que él concluya. No, porque si para el debate solamente se quieren oír la que tienen los micrófonos más altos, que me están diciendo que el de Warner es más alto que el tuyo. Concluye tu tema. Sí. Aprovechemos el tiempo. Entonces yo digo que es de parte del candidato que asumió la postura, le hizo una especie de línea o le facilitó la vía para que en esa interposición el PLD rápidamente y raudo le tomara la palabra y fueran entonces a procurar establecer un mecanismo de cierre que la Constitución se lo establezca. Yo te voy a pedir un favor. Cuando tú estés tratando temas jurídicos, vulgariza el lenguaje.
Sí, porque habla de cierre. Oye, eso nada más lo entendemos nosotros. Sí. Para que el público lo pueda manejar. Mira, porque tú como estás hablando, es la última instancia, el constitucional en su grado de concentración de la vigilancia, análisis y decisión de los aspectos constitucionales, este es el tribunal fin o último. Y es el que determina y da conforme o no a la Constitución. Lo que Constitución. Dice lo que va. El último y es, exacto. Y es eso es lo que dice lo que va. El mecanismo vinculante donde automáticamente usted se puede sentir que es como una especie de ventana de esas que cierran así. Que cuando hace así y cerró, es a todo. Sí, ya cerró, nada, nada más. Cerró a todo. Exactamente. Concluiste, Francis. Bien. De mañana.